Hola amigos, bienvenidos a un nuevo proyecto. Para hoy les voy a enseñar cómo decorar estas esferas en icoporo por Expand para su árbol de Navidad o para cualquier rincón del hogar. Entonces acompáñenme hasta el final para que aprendan a realizarlas aquí en Arte en Tus Manos. Y esos son los materiales que necesitamos para realizar el proyecto de hoy. Dos esferas o bolas de icopor por Expand o anime, dependiendo del país, así también es el nombre de ellas. Estas son número 10, entonces ya saben que necesitan dos esferas o las que ustedes deseen hacer. Si es para regalar, para vender, entonces serían muchas más. Y necesitamos para el proyecto 4 metros de lentejuela troquelada en plata, 4 en dorado, también 4 metros en perla continua, también en dorado y plata. Esta perla continua tiene la característica de que ella viene perfectamente unida al hilo, ya están pegadas, entonces si corto la pieza queda por ejemplo así, ¿sí? Entonces esta es muy bien, muy, muy rico para trabajar, entonces les recomiendo esa perla continua. Si desean realizar el proyecto en colores rojo o verde, que también son muy alusivos a la Navidad, entonces sí debemos preparar la esfera de icopor o por Expand, en pintarla de ese tono para que quede mejor presentado. Pero esta se combina muy bien con el tono blanco de la esfera, entonces no es necesario pintarla. Otros materiales que necesitamos son millaré, puede ser en dorado o plata, también dependiendo del proyecto en el color que lo deseen hacer. Esta es un strass o también les dicen cinta piedra. Los hay en muchos colores, estos quedan muy lindos en las decoraciones. Les aclaro algo, si utilizan el strass o la cinta piedra, que aquí escogí en dos motivos que este es para decorar, no es necesario el millaré. Este es una opción por si no encuentran el strass. Lo importante sería que encontraran una cinta bien linda, que tenga harto motivo a nivel de la Navidad, ¿sí? Que sea alusivo a la Navidad. Entonces aquí les presento dos ideas, pero si ustedes tienen algo más lindo o encuentran algo más lindo, está perfecto. También silicona caliente con la barra de silicona, la pistola con la barra, silicona líquida, tijeras y una cinta métrica que necesitamos para medir. Y ahora sí, con estos materiales comenzamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta que la esfera tiene un punto de unión. Ese punto de unión allí es donde vamos a decorar más adelante. Pero para comenzar el proyecto, entonces lo primero que hacemos es tomar una de las piezas, ya sea de las esferas, ¿sí? De esta, puede ser una, la cortamos y la ponemos en el centro, o un adorno o de la misma cinta piedra que compramos para decorar aquí, entonces cortamos una pieza y la pegamos en esta parte con la silicona líquida. Recuerden que la silicona líquida la podemos utilizar con más tranquilidad con el por Expand. ¿Por qué? Porque con la caliente tiende a derretirse. La caliente la vamos a utilizar más adelante. Aquí pegamos una pieza y vamos a tomar la lentejuela y también con silicona la pegamos por todo el contorno. La pegamos aquí . Cortamos el exceso y nos quedaría, aquí tengo un poco más adelantada la dorada, nos quedaría así. Ahora, entonces lo que hago es que tomo la cinta, puede ser la dorada o la plateada, dependiendo del contraste que quieras realizar, y también la voy a pegar aquí alrededor de las lentejuelas. Y entonces, como pueden aquí observar,
La perla continua ya la pegamos por todo el contorno de la lentejuela y ahora vamos a aplicar más silicona alrededor de la perla continua. Y hacemos de nuevo con la lentejuela, cubrimos, ¿sí? Este proyecto es muy sencillo, la verdad también sale a muy buen precio, lo pueden vender bien. Estos proyectos normalmente hay que dedicarles tiempo, hay que ser la verdad muy curioso para hacerlos. Mira, entonces aquí cortamos y también queda así. ¿Sí la ves? Entonces este paso lo vamos a hacer hasta que lleguemos aquí a la mitad. Y así les enseño cómo me está quedando. Entonces ya apliqué la silicona previamente y comienzo a pegarlo. Me ayudo con los dedos y lo voy introduciendo y pegando muy bien a la esfera. La ventaja que tiene también la silicona líquida es que como no pega al instante, entonces permite que trabajemos bien el proyecto, para que uno pueda moverlo un poco. Sí, así va quedando entonces. Entonces aquí termino de pegar. Aquí ya he adelantado bastante el paso a paso. Ya como pueden ver, llevamos media esfera en cada uno de los colores que escogimos. Me parece que se ve muy lindo. Ahora lo que vamos a hacer es que en el centro de las esferas vamos a pegar ya sea el millaré o el strass, dependiendo el que hayan conseguido, ¿bien? Aquí por el peso que ocasiona la lentejuela y la perla, entonces va a quedar como volteado, pero eso es mientras emparejamos la otra mitad. Entonces vamos a tomar el dorado y lo vamos a pegar también en este. Aquí con silicona fría, la caliente aún no la he utilizado. Normalmente la caliente la utilizo es cuando de pronto alguna de las lentejuelas en la unión no pega muy bien. Entonces allí le damos un toque de silicona caliente y entonces eso es lo que permite que quede mejor. Pero en realidad en todo el proyecto he utilizado la líquida porque nos permite trabajar mejor. No nos quemamos las manos, no derretimos el icopor, entonces eso permite que sea mejor trabajado. Entonces aquí comienzo a pegar por todo el contorno este strass o cinta piedra, como también se le conoce. Entonces lo pego y después de que lo pegue por todo este contorno, ahí le voy a aplicar en todo el contorno la silicona, haremos el mismo procedimiento en la otra mitad de la esfera. Seguiré con la lentejuela plateada, luego seguiremos con la perla continua y así hasta terminar toda la esfera. Cortamos el exceso. Bien, y ahora lo que hacemos es seguir con, en este caso, dorado, de nuevo la perla continua y así hasta terminarlo. Aquí ya estamos terminando entonces la esfera. Miren cómo va quedando. He aplicado bastante silicona líquida aquí ya en lo que es el final y voy pegando ya las últimas piezas.
así como van viendo. Y corto el exceso de producto, el exceso de la piedra continua. Y que quede muy bien pegada para que luego no se vaya de pronto a soltar y se nos dañe. Ahora sigo con la dorada y así hasta terminar. En este momento, por ejemplo, es cuando podemos elegir para qué la queremos. Este proyecto lo estoy haciendo, es para una decoración de mesa. Pero si ustedes gustan, cuando ya vayan terminando aquí en el centro, pueden pegar también cordón dorado y dejarla como bolas o esferas para colgar en el árbol o para hacer otro tipo de decoración. Aquí también quito ya el exceso. Siempre acomodo que quede bien. Y ya les enseño entonces cómo quedan listas las dos esferas. Y así quedan entonces ya las esferas terminadas. En los extremos puse una decoración también de la misma cinta piedra, de esta cinta que utilizamos para decorar. En contrastes, como pueden ver, dorado y plata. Espero que este proyecto les guste y lo pongan en práctica. Hoy queremos saludar a varios de los suscriptores que nos han dejado sus comentarios en los últimos videos. Está un especial abrazo y saludo para Majo Reina, Marta Valdés, que siempre está pendiente de cada uno de los proyectos que compartimos, Misael Escalante de Hidalgo, Day Dayana Reciclaje de Uruguay, está Estefanía Intriago de Ecuador, que también es muy linda y está muy pendiente de cada proyecto que compartimos, Isabel Toralba de Perú, Mari González de Puerto Rico, Mario Hernández de El Salvador. A ellos y a todos ustedes que nos ven en cada uno de los proyectos, que de pronto no comentan porque les da pena, a ustedes un abrazo muy grande. Gracias por el apoyo al canal. Seguimos creciendo, seguimos compartiendo y queremos seguir cada día enseñando cosas más lindas para ustedes. Entonces, un abrazo, gracias por compartir, por dar sus me gusta, por suscribirse si aún no lo han hecho y hoy han decidido suscribirse. Muchas gracias. Besos para todos y nos vemos en un próximo proyecto aquí en Arte en Tus Manos.